Otro de los reclamos que por estas horas tiene epicentro aquí en la Plaza San Martín, muy cerca de las puertas de la legislatura, casi sobre la Avenida 7, es la gran carpa de los trabajadores del astillero. Hace una semana de que nos reprimieron brutalmente, la carpa fue instalada al otro día de la represión. Bueno, van a seguir aquí en esta carpa hasta la próxima reunión. En realidad, hasta que reciban la respuesta a los planteos que hicieron en la reunión de sí, la semana pasada. La respuesta la vamos a tener el viernes a través de nuestros paritarios y comisión administrativa, y desde allí se van a tomar las próximas decisiones de los pasos a seguir. El reclamo de los trabajadores de Astillero Río Santiago también se ve apoyado por dos diferentes grupos de jubilados, unos de La Plata y otros de Ensenada, que también están en esta tarde en Plaza San Martín. Porque más allá de que seamos jubilados, fuimos trabajadores y queremos que la lucha continúe y que el astillero salga adelante. Ustedes como vecinos de la región, particularmente de la ciudad de Ensenada, bueno, conocen mucho de la extensa lucha de los trabajadores de astilleros, ¿no? Que no es solamente ahora. No, los astilleros vienen resistiendo en los años 90, lucha el ensenadazo, así que vienen resistiendo desde hace tiempo. Docentes tenemos, se están estableciendo en todas las escuelas en este momento un plan de continuidad pedagógica porque así lo establece el decreto 2299. La gobernadora tiene que atender precisamente esta situación emergente que está sucediendo hoy en La Plata, como dijeron los compañeros, 42 escuelas con suspensión de clase, 70 escuelas con problemas de corte de gas, problemas de electricidad. Esto hace que las escuelas tengan un plan de contingencia y dentro de este plan de contingencia se atiendan las necesidades pedagógicas. O sea que no es un derecho, no es por los paros, por nuestro derecho legítimo a huelga que se pierda en clases. Si hacemos una sumatoria durante el año, lamentablemente por responsabilidad y estado y ausencia del Estado provincial, hoy los alumnos no están asistiendo a las escuelas. Puntualmente nosotros estuvimos con las clases suspendidas desde el 8 de agosto hasta el 15 de agosto. El 15 de agosto se decidió levantar la suspensión porque vinieron a mirar el gas. Mirar el gas significa cortaron el gas. Lo único que hicieron y no aparecieron más. Nuestra escuela está en construcción, hay tres aulas que no tienen techo y estuvieron trabajando durante la suspensión de clases, vinieron a trabajar. El día que se levantó dejaron de venir y hasta el día de hoy no vinieron más a continuar con la obra que están haciendo. Así que la situación es la misma. No vinieron a mirar el tema de eléctrico, que nosotros tenemos una cisterna donde se mezcla ahí el agua y la electricidad. No vinieron a revisar las estufas. Ingresé y estaba el jardín dado vuelta, todas las cosas tiradas. Lo primero que hice es tratar de conectar el teléfono, buscar el teléfono, porque no estaba, estaba tirado. Lo enchufé, no andaba, salí afuera, llamé por teléfono a la directora y me comuniqué diciéndole que habían entrado al jardín y que faltaban cosas a plena vista. Así que ahí nomás la directora se comunicó con la policía y vinieron y ingresaron y estaba todo revuelto, se llevaron todos los equipos del jardín, de música, que fue logrado este año. No tienen un año de uso para cada sala, un equipito de una señorita, el equipo grande donde pasábamos la música en los actos, el micrófono, una mini pimer, el teclado de la computadora, luces de emergencia. La realidad, nos encontramos que estaba cerrada por un cartel en donde notifica a los compañeros que se tienen que dirigir para arreglar la indemnización, o entendemos eso. Directivo de la empresa, oficialmente no nos dirigen la palabra, no hay forma de comunicarse, así que también hay una incertidumbre en cuanto a eso. La empresa no da más que la dirección, ir a dirigirse ahí y bueno, ir a, supuestamente a cobrar las indemnizaciones. ¿Cuántos trabajadores son? El plantel son 15, 16 trabajadores hoy por hoy. ¿Y no habían tenido notificaciones previas, algún aviso, posible cierre? No, ninguno. O sea, rumores como suele haber cuando una empresa va mal, que hoy tenemos bastante conflicto en varios lados. Hay de cierre, que hay pocas ventas, reducción de un personal cada tanto, pero indicio de vaciamiento de la empresa o traslado de máquinas, de elementos de trabajo, no hubo. Encontraron 9 perros muertos alrededor de basura, bueno, de acumulación de basura acá en el barrio. Y también acompañado esto de que hay distintos vecinos que hace más de 2 semanas vienen manifestando que le faltan los perros. Coincide con eso. Sí. Denunciaron vecinos que faltan alrededor de 20 perros, ¿no es así? Sí, más o menos alrededor de 20 perros. No en términos de denuncia porque nadie denunció, sino sí. Los perros es lo que se corre de vecino en vecino dentro del barrio. Sí.
que están faltando perros. Sí. De esos 20 perros, 9 aparecieron muertos. Sí, 9 aparecieron muertos acá en la basura. ¿Y qué interpretación hacen de todo esto? Y yo creo que como hay acumulación de basura, como no hay una recolección de basura de parte de lo que sería el Estado Municipal, la gente viene, arroja basura acá y nada, hay muchos focos infecciosos, mucha rata. Y lo que yo entiendo es que algún vecino o algún ente, alguien, tiró algún tipo de cebo o algo por esta cuestión de las ratas y eso, bueno, lo terminaron comiendo los perros. Hoy casualmente vamos a ir a hacer la denuncia en los organismos correspondientes, comisaría y fiscalía. En el 28 de febrero, unánimemente el cuerpo del Consejo Deliberante de la Ciudad de Plata acompañó la adhesión a la Ley 15.000. Esto tiene un claro sentido, mostrar a la ciudadanía con qué patrimonio ingresamos aquellos que hacemos política, los que somos elegidos por el pueblo y aquellos que son parte del cuerpo del Ejecutivo del Intendente, pero no solamente en la cabeza del funcionario, sino lo dice claramente el artículo 8 y acá va mi observación, que es la responsabilidad del funcionario, del cónyuge o del conviviente. Deberá presentar ingresos, egresos y patrimonio. Acá no es que podemos optar porque el conviviente ingrese o no en la tabla de la declaración jurada, lo tenés que volcar. Incluso hay que volcarlo con ingresos cero. Y esto no se hizo porque la propia funcionaria a cargo de esto libremente dijo que esto era optativo. Cualquier ciudadano que conoce a los 24 concejales puede ir y cliquear como hice yo, y yo sé que personas hoy conviven con sus mujeres y tienen hijos con esas mujeres y han evitado ponerlo. En el caso del intendente Garro, omite, por ejemplo, poner en el capítulo de ingresos y egresos si el cónyuge tiene ingresos o no. Ya hay un apresado, es un tal Jone, un chico de Ensenada. Así que bueno, hasta ahora es eso, secuestraron el auto, secuestraron algunas cosas de lo que me había faltado a mí, de lo que se llevaron de acá. Y bueno, hay dos personas más que son las que entraron también acá, que faltan detener, que están ahí investigando. ¿Sabe quiénes son? Mirá, lo único que sé yo, que son del entorno familiar. Bueno, ahora falta seguir agarrando y a ver cómo... Bueno, porque los tipos sabían todo. Eso significaría precisamente eso, que sabían los movimientos y sabían dónde tenían que venir. Sí, hay un entregador. Sin duda que hay entregadores porque está. Se sabía dónde estaba la plata, se sabía dónde estaba la llave. Tenían copia de llave de mi casa, que no pudieron abrir porque se ve que la copia fue mala. Tenían el control de la alarma de mi casa, por eso la alarma no sonó, que yo pensé que me la había olvidado. Y la alarma no sonó por eso. Se prendieron fuego una cantidad de autos que estaban apilados acá en el predio. Más de 20 vehículos que se encontraban abandonados en un depósito fiscal en el barrio Piria, en Punta Lara, terminaron incendiados. Un hecho que generó preocupación ayer por la tarde en esta zona de Ensenada. Debieron participar varias dotaciones de bomberos para extinguir el incendio. Vinieron los bomberos y avisó y todo, pero no... Otro problema no hubo. ¿Muchos autos se incendiaron? Y alrededor de 15, 20 autos se incendiaron. ¿Qué es este lugar? ¿Qué tipo de autos se traen? ¿Por qué se traen acá? Y hay autos secuestrados, hay accidentes, autos que se encuentran en la calle y así más por accidentes o robos y quedan acá alojados en el predio. ¿Es un predio fiscal este? Es un predio municipal. Hay autos rotos, hay chatarra y hay autos nuevos que andan, de todo hay. El sábado arranca el seleccionado argentino, rumbo a Bogotá, a Colombia, al Panamericano. Bueno, vos me imagino que con toda la adrenalina de lo que es la previa de un viaje tan importante, ¿no? Sí, 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 muchos nervios, muchas expectativas también. Bueno, es una experiencia nueva, así que nada, con todo. Se hace un selectivo, se hizo en Rosario. De ahí entraban 5 por categoría, ella quedó en cuarto lugar. Y bueno, uno siempre aspira a este tipo de eventos, digamos, donde la competencia es un poco más alta. Tengo una nena de 2 años y bueno, es mucho el esfuerzo, ¿no? Lo que hay que dejar también de lado para poder seguir entrenando. Al principio, bueno, pensé que se terminaba todo, que ya está. Después dije, bueno, vuelvo a patinar por hobby y cuando volví a patinar dije, no puedo no competir. Así que bueno, otra vez a las pistas, a las competencias.